Ahí va, ahí va. Ah, qué perro. Ha ido, tío. Ha ido, qué perro. Ya ves. Ya ves. Qué perro. No la ha querido, tío. Ah, otra que ha subido. Vamos, este sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí la engañó. Este pa' aquí, fiera. Están desconfiadas, no, lo siguiente, tío. Madre mía. Hola Krakens, aquí estamos de nuevo y bienvenidos a una nueva jornada, amigos. Hoy estaba ahí yo roneando con el... Joder, vaya, y las chos que han dejado aquí la gente, joder. Roneando un poco con el pan, tirando por aquí abajo. Se ven obladas y tal, y algún sargo. De hecho he visto dos sargos muy guapos que suben, pero cuando pone pan con hilos ya no les va, ¿eh? Vale, voy a tirar esta ahí mismo. ¡Yiu! Y se fue. Pues así empieza esta jornada, amigos. Hoy venía a darle a eso, al panecito. Me apetecía. Y por aquí se mueven, pero están desconfiados, no, lo siguiente. Seguramente les dan bastante meneo por aquí. Bueno, igual, insistiremos. He visto pasar dos pedazos mujoles. Como clave uno en esta altura, ya veremos cómo lo haremos. Pues aquí me encuentro echando bolicas de pan. Voy echando bolitas así un poquito apretadas y van cayendo. No me interesa hacer tampoco un engodo muy denso. Basta con ir viendo si suben, para no alimentarlas demasiado. Y si veo que suben, las caliento un poco y luego calo. Tiro alguna de vez en cuando que se quede arriba, para obligarlas a subir hasta arriba. Y así las que van cayendo las van calentando, van subiendo y luego progresivamente que vayan más para arriba. De esa manera un poquito más fácil engañarlas. Mi objetivo no eran las obladas, no necesariamente. Buscaba pescar mujol, sargo, por aquí también, y ya he visto dos que estaban comiendo pan, pero muy desconfiados porque cuando le he calado han subido a por él y no han querido comérselo. No van tontos, no. Se está levantando algo de dientecito, lo que me va a empreñar aquí donde me encuentro, porque me está pegando de frente, macho. Y para pescar aquí en altura, y el viento muy intenso, no va bien. No va nada, nada bien. Nada bien. No es malo que se mueva algo el agua, que se rice, pero el tema del viento me va a empreñar, ya lo verás. ¿Veis? Ahora está el pan. No toca ni al de abajo, que lo veo yo caer más por abajo, ni arriba. Porque acabo de sacar la oblada esa y se han mosqueado. Y ahí van desconfiadas, pues ya ves. Bueno, paciencia. ¡Epa! ¡Epa! Algo se ha clavado. ¡Qué puñeta se ha clavado aquí! Ahí veis el pan. Estoy tirando pan y no pican nada en absoluto. He dicho, sí, pues vamos a tirar de otra manera. Con G con trucos. Y mira, una chopita. ¡Hala! Aquí hay que buscarse la manera, amigos. Esto es lo que hay. Chopita. Pequeñita. Pero ahí está. A lo mejor, con suerte, será alguna más grande. ¡Adiós! Vale. Pues insistimos, seguiré tirando pan, a ver si llega a entrar otra vez el pescado, porque ha desaparecido todo, ¿eh? ¡Epa! Vamos.
Y se tragó. Buena picada. Tira, ¿eh? Bueno, tira un poco. Vamos a ver qué viene por aquí. Buenas cabezazos. ¿Será otra chapa o qué? ¿Qué es esto? Pues creo que sí, va a ser otra. Encontró un banquito. Puede ser. Mira, es más pequeña que la otra y tiraba más. Qué curioso, oye. ¡Hala! Adiós, guapetona. Como veis, hay pan ahí. Sigo tirando pan. Para ver si llega a venir algo. ¡Epa! ¡Epa! Y se clavó. Toca casi cada tirada inmediato. Será otra de estas, muy probablemente. Se ve que hay un banquito, a ver si hay alguna más grande. A ver. Sí, efectivamente. Otra más. Pero debe haber un banquito asentado por allí. Esta es un poquito más grande. Está entre la primera y la segunda, diré. Ahí. Devuélveme el gusano. Muy bien. Adiós. Hostia, ha desaparecido el pan que acabo de tirar hace un momento. Ahora tiraré otra vez. Puede ser señal de que ha aparecido algo por aquí. Puede ser señales. Señales. Epa. Sí, se clavó. Ahora se ha clavado. Bien. Vamos para allá. Y otro más. Será otra. Cantarina. Chopita, pispiruto, como la llaman ahí en el País Vasco. Será otra. Tiene pinta de que sí. Va a ser otra. Va a ser otra. Bueno, poco a poco van creciendo. Poquito más grande todavía. Bueno. Mira, con la misma coreana roja, ¿eh? ¡Hala! A ver si saco una tercera con la misma coreana. La reposiciono un poco. Y perfecto. Mira, para que veas que no te engaño. ¡Uy! Coreana roja de mi tribu. Mírala. Mira, aparece un pibe por ahí. En manga corta y en pantalón corto, ojo, ¿eh? Y yo con bufanda. Está fuerte este. Este debe ser el nórdico, porque vamos. No jodas. He vuelto a tirar más pan aquí abajo. Hola. El compañero. Este solo va en pantalón corto. Lleva una manga larga. Me siento débil a su lado. Se van a poner ahí abajo. Llevan cañitas ligeritas, o sea, y poco equipo realmente de mochila y eso. No sé qué traerán para pescar, pero debe ser señuelo, me imagino, porque si no, no me explico con qué van a pescar. Bueno. Vamos a ver. Ven ahí abajo un montón de... Y otro se ha clavado de repente. De chuclitas, de tutas, que las llamamos nosotros aquí. Y un helicóptero amarillo totalmente, macho. ¿Qué de gente? Y adivina que viene otra chopita.
poquito a poco van siendo un poco más grandes, pero no dan las tallas todavía. La tercera con el mismo gusano. Y se va el mismo gusano para el agua, ya te digo yo que sí. ¡Yuh! Adiós, estoy cambiando la de aquel lado a este lado. Voy a tirar en otra zona. A ver si en otro punto encuentro algo más grande o otro tipo de pez. Voy a tirar pan aquí abajo otra vez. Lo prenso así y se va para abajo. No me interesa ahora que se quede en la superficie porque hay corriente y se va para afuera. No me sirve para nada. Vamos a ver si encontramos algo en esta parte. Tengo que observar el pan. Me voy cayendo a ver si veo sombras. Sombras. La sombra del destino. En esta parte parece que no hay chopitas. Al menos eso parece. Vamos a ver. Encontramos otro pez diferente. Este carrete, el pobre, está reventado. Epa, pa. Vamos. Vamos. Vamos y... Te he notado, fierecilla, sea lo que sea. ¿No repites? ¿Ah? ¿Me has dejado sin cebo o qué? Vamos. Y otra. Hostia, qué presión hace este. No quiere venir, ¿eh? ¿Otra más o qué? A ver. Creo que sí. Sí, tiene pinta. Y efectivamente. Bueno, ya empiezan a ser de palmo prácticamente. Ya empiezan ya a ser de palmo, ¿eh? Y acá sí, sí que hace el palmo esta. Justito, pero los hace. Adiós, maja. ¡Yu! Qué bien ha entrado.
Vale. Bueno. Muy buena picada, ¿eh? Hostia, tira. ¡Uepa! Te tira, ¿eh? ¿Será una chopa robada? ¿O será algo un poquito más decente? Vamos a ver. ¡Qué cabezazo mete! ¡Uy, Dios mío! No sé qué viene por aquí, pero... Hostia, no lo veo, ¿eh? Va clavado abajo, tío. Sí, es más guapo, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, se ha soltado, tío! No te imaginas lo que era, tío. Un pedazo de salmonete enorme, tío. Era enorme. Ese sí hubiera sido bueno para comerlo. Era de roca, además. ¡Ah, tío! ¡Qué pedazo de salmonete, colega! ¡Ah, qué lástima! Se ha soltado. He hecho un quiebro, tiene la boquilla blanda. Y se ha soltado, tío. Lástima. Que ya tocan. Uy. Está en ello, está en ello. Está en ello. Se lo voy a quitar a ver si se enrabia. Y ahora, ahora, ahora se ha colgado. A la segunda. Vamos a ver, bien esta vez. A ver, estoy tirando un poco más abierto, más hacia afuera, digamos. Tiene el salmonetaco ese, tío. Salmonete de medio kilo, ¿eh? Era gordo, gordo. Qué lástima, tío. A ver, ¿qué viene esta vez? Un serrano, tío. ¿Un serrano? Pero si aquí no hay profundidad para serranos. Y no precisamente muy pequeño. Va a ser, porque si fuera un serrano de estos costeros, son más chiquitines, pero hostia. Me acabo de quedar flipado ahora, ¿eh? Pues muy bien. Vale, adiós, majo. ¡Yuu! Vamos, vamos, dale, casi, 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 ahora sí. Y voy adelante por pez, tío, ahora mismo, joder, está bien, está bien, está bien. Lástima que no sean peces de medio kilo, un kilo, pero vamos, muy bien. Menos pican, al pan ni flowers, macho, por aquí delante. ¿Y ahora qué viene? ¿Un sargo? ¿Es esto? Sí, un sargo. Hostia, enano, ¿eh? Enano. Micro sargo. Bueno, hay variedad. Adiós. ¡Chum!
Joder, no va a llegar, ¿eh? Vale. Dale. Ah. Se ha ido. Se ha desclavado. Se desclavó. El boludo se fue. Dejamos que pegue abajo, ¿eh? Epa. Hay cebo. Hay cebo. ¡Ah! Maldito. Ahora te he clavado. Bueno. ¡Oh! No, tío. Era guapo. Joder. Qué rabia, tío. Esto me... Qué rabia, tío. No es tan pequeño el anzuelo. Y además está nuevo. Bueno, bien afilado. Jolín. Menos mal que venía a pescar a pan. Menos mal que, de hecho, no solo he venido a pescar a pan y no solo me he traído el pan, y me he traído otra cañita y cebo, porque... No pescaría nada, ¿eh? Sigo tirando pan y no veo movimiento. No suben ya ni obladas, no se ve nada. Se ven pequeñas cosillas abajo, tutas y cosas de estas, pero sin más. Sin embargo, con el J-Con Truco no está yendo mal. Voy a seguir insistiendo un poco más. Al menos las dos horitas que me quedan, joder. A ver si sale alguno gordo, macho, que estoy perdiéndolos todos, los más decentes. El salmonete aquí abajo lo he perdido. Y ahora se me acaba de soltar algo que pesaba bastante también. Y pegaba unos cabezazos importantes. ¡Ah! ¡Qué rabia, coño! ¡Insistimos! Se clavó inmediatamente, tío. Pero inmediatamente, ¿eh? Casi inmediato, macho. Yo creo que ha tocado fondo y ya se ha clavado. A ver, ¿qué viene por aquí? ¿Si viene algo? Eso, ¿qué es? Un salón. ¿Qué es esto? ¿Una chopa? ¿Otra? Sí, otra chopa. Está un poquito más grande incluso que la anterior. No mucho, pero oye, van creciendo de a poquito. Adiós. Vamos. Los que tenía aquí a mi lado se han trasladado y se han ido a la izquierda. Y le está llamando la atención el de la gasolinera. ¡Ey! Buena picada. Yo justo estoy del faro para afuera, que es de donde uno se debe poner en teoría. Por eso a mí no me ha dicho nada, pero es lo que hay. Epa. ¡Epa! Buena picada. Vamos.
vamos. ¡Oh! No me lo creo, tío. ¡Venga! Madre mía, si es que es tocar y boom. No. No se clava. ¡Ah, ahora! ¡Ah! No me debe ser. Bueno, ya empezamos. ¡Se cagó! Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uah! ¡Tío! ¿Cómo tira ahora? Joder. ¡Se ha emocionado! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. A ver, a ver. Ahí platea. Ah, tiene buena talla. ¿Qué es? ¡Hombre! Os he echado de menos, amigas. ¡Qué guapa! Sí, señor. ¡Qué bonita! Muy bien. Nuestras queridas Pico Fino mojarritas no faltan a la cita del G con trucos. Ellas son habituales. Esta no es especialmente grande, salen más grandes. Aunque tampoco es que aquí en Mallorca se hagan enormes, pero bueno. Este pez me encanta, tanto para comerlo como para gozarlo, peleón. Es muy divertido. Lástima que no se haga mucho más grande, porque molaría. Bueno, ahí en el País Vasco y en Galicia salen de medio kilo o a kilo casi. La vamos a soltar. Adiós. Olé. Pues oye, ni tan mal el Rancho Morralla, oye. Teniendo en cuenta que venía a pescar a pan, pues no me quejo. Vamos. ¡Oh, ostras! Suena heavy, ¿eh? Madre mía. Picadón y no se movía casi, se ha soltado, tío. No, no he llegado a clavar bien. Qué lástima. Vaya picada. Se ha clavado cayendo. Vamos. Nada más. No es muy grande. Ya nos emociona. ¿Qué es? ¿Pico fino? Sí. Un austro pico fino. Ah, no está mal. Parecía más pequeño. Bueno, no es nada del otro mundo tampoco. ¡Adiós! Uy, sabía que era un poco... Se ha ido bien al final, ¿eh? Muy bien, pues sigamos.
Va. Vamos. Ahí está. Te clavé. Ay, buena clavada. Parece que estoy haciendo jig. Bueno, de hecho estoy pescando con un jig. Ya me has entendido. No juzgues. Si no, ponte tú a pescar así. Ya me cuentas. Oh, mira, hace un rato que no sacaba ninguna de estas. Una chopita. Chopita. Chopitita. Chopitera. ¡Au, Dios! Epa. Dale. Dale. Oh, no le he clavado, tío. Ahora te he clavado. Ahora te he clavado. No es el mismo, pero a este sí lo he clavado. A este sí lo he clavado. A ver la clavada que hay que meter para engancharlo. La madre que los parió. Que es un sarguito. Este no era el primero que me estaba picando. Este es otro. Debía ir también detrás. ¡Adiós! Pues nada, vaya ranchito de morralla, oye. No sale ninguno grande, pero... Te clavé. Madre mía. Lo que te digo, unas clavadas inmensas para poder... Entre el viento un poco lateral y la distancia, hay platea. Perfecto. ¿Me pico fino? ¿Qué es? Un esparray. Vamos a menos y a peor. Hostia, grande, ¿eh? Raspallón este. Bueno ya. Y es bueno. Y en otra ocasión te llevaría y te comería. Pero bueno, adiós. Que no, que al pan ya no. Mira que lo he intentado, por activa por pasiva, ¿eh? Pues solo al principio, ha sido cuando he conseguido engañar a alguno con el pan, a una oblada, literal. Que al principio sí se veían cositas, se veían sargos, se veía algo de movimiento, subir al pan, pero ha sido coger esa oblada y hasta luego, majo. Eso sí, luego he dicho, no te preocupes, que tengo otras cosas técnicas y con el jig este, destruido el pobre ya, de 15 gramos, Ha dado cositas. Muy bien, muy divertida la jornada. Es verdad que no ha salido ninguno grande al final,
salmonete, tío. He perdido un salmonete. A ver si con el zoom lo habréis podido ver vosotros. Luego yo en edición intentaré hacerle un zoom, porque es que era un salmonete que debía hacer medio kilo, ¿sabes? Era impresionante. Hacía mucho que no veía un salmonete de esa talla. Qué lástima que se le haya seguramente se le ha roto el morrillo, lo tienen flojito. Y luego otro que cabeceaba y pesaba bastante. Y un par de picadas intensas que no sabremos si eran peces pequeños emocionados o qué. Pero así ha quedado la cosa. ¡Ese like! Aunque sea por... porque me amas y dices... ¿Te voy a dar un like? Guapo tú, digo, no yo. Que yo también, ¿no? Pero menos, pero también. Voy a desmontar. Se ha levantado bastante viento ya. Bastante. ¡Y me voy para la Hausa! ¡Hausa! Ni tan mal, oye. Hay días mucho peores. Por lo menos me he entretenido bastante. Ha sido muy divertido. Ojalá hubiera salido una buena chopa gorda. Es lo que hay.